Amigos de Grandes de los Deportes, estamos con Sionel Pérez, relevista cubano de los Orioles de Baltimore, parte esencial de un equipo que su mayor fortaleza ha sido el relevo. Bienvenido, Sionel, y nos puedes contar cómo fue tu transición de ser un jugador que no desactivaba todo su potencial en sus clubes anteriores y llegando aquí al instante, todo fluyó. Bueno, gracias. Eso fue un trabajo en el low season que estuve muy enfocado en el tema de mecánica, tiempo de movimiento, lanzamiento, que todo se juntó y gracias a Dios estamos teniendo éxito en esta temporada. Uno ve tus números, sobre todo avanzados, y vemos que estás utilizando ahora un sinker. Tú siempre has sido un jugador que induce muchos rodados, pero ¿qué tan importante ha sido introducir este lanzamiento en tu repertorio? Se me ha ayudado mucho, como tú dijiste, con los rodados. Me ha sacado de situaciones clave. Es un lanzamiento que he tenido mucha confianza en él y me ha ayudado mucho en esta temporada. Tu bola rápida está tan veloz como nunca. Estás abanicando bastante. Sin embargo, no es el lanzamiento ya que estás utilizando para por away, para sacar ya a los bateadores. ¿No puedes explicar el cambio en el ajuste de eso? No, es que he tenido también un buen lanzamiento este año, como viene siendo el slider, que lo he utilizado bastante para ambos bateadores y me ha traído mucho éxito. Entonces trato de mezclar lo más posible mi lanzamiento en la situación. ¿Qué tú le puedes decir al fanático que no está en el día a día cubriendo al equipo y que de una temporada a otra vez, como este conjunto ha formado un cuerpo de relevistas tan exitoso? Bueno, decir que somos muchos muchachos jóvenes con mucho talento, que como tú dices, salimos así de la nada, que la mayoría de nosotros está explotando el potencial máximo, como tú dijiste, este año, y que nos sigan apoyando, estamos bajados. Me mencionaste, hablando con otro colega anteriormente, que estuviste en República Dominicana cuando saliste de Cuba. ¿Quién fue que te recibió allá? ¿Dónde te quedaste? Bueno, yo salí con una persona de Cuba y estuve en Bonao. Estuve como 8 meses en Bonao. Estuve 3 meses en la capital entrenando. Entrené con un pichinco que se llama Chiqui Mejía en Bonao. Estuve mucho tiempo con él y me acogieron muy, muy bien en Dominicana. Sí. Mencionaste, y ha sido algo tendencia, hablaba anteriormente con Randy Rosarena y decía que iba a jugar por México. Por cierto, elogiaba tu desempeño, porque fue cuando vino Tampa hace unas 3 semanas, creo. La situación de los jugadores cubanos que quisieran representar a su país, pero tienen este bloqueo, no literal, pero sí por la situación, obviamente, aleja mucho peloteros. ¿Cuál es tu sentido? Bueno, como lo he dicho varias veces anteriormente, hay mucho de nosotros que está indignado con lo que está pasando en Cuba. La mayoría de los cubanos que estamos aquí estamos viendo el problema que está pasando en Cuba con el pueblo y todo lo que viene siendo en Cuba con la política tiene que ser parte del deporte, todo está conjunto. Entonces, es un tema bien complicado, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la experiencia para ti con Adley Rutschman recibiéndote? Muy, muy buen muchacho, tiene mucha energía y muy buen queche, muy inteligente, y ha sido una experiencia increíble este año. Ya la situación de despedirse de un amigo, que como fue Jorge López, y tu opinión sobre Félix Bautista desde que le otorgaron la plaza de cerrador. No, o sea, estamos muy juntos yo y él siempre. Félix Bautista es muy buen amigo mío y es un muchacho con mucho talento, todos los que hemos visto, y contento porque esté cerrando esos juegos. Es muy bueno para el equipo. Gracias, Sionel. Gracias. Se fue Sionel Pérez para Grandes en los Deportes.